Bienvenido una vez más, hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, a este su programa, Pastores con Olor Ovejas. Hoy tenemos un programa lleno de contenido para todos nosotros. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero también vamos a conocer una fundación que ha hecho mucho, mucho bien a nivel nacional e internacional, la Fundación Tallá. Quédese con nosotros en este su programa, Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, por su sintonía en este su programa Pastores con Olor Ovejas, un programa que surge para orientar, informar de todo el acontecer de nuestra Iglesia Católica nacional e internacional. Tengo la gracia de estar acompañado por Monseñor Francisco Soria Acosta. Monseñor, un saludo, qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que ustedes nos siguen este programa de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Monseñor, como siempre, vamos a meditar y a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana que está tomado, el Evangelio San Marcos, en el capítulo 1, 21-28, para que también lo puedan buscar en sus hogares. Dice así: en aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a una sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos le mandan y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ahí tenemos el Evangelio de este domingo cuarto del tiempo ordinario, domingo cuarto del tiempo ordinario. Tenemos ahí a Jesús que hace un milagro, pero yo quiero que veamos lo primero que hace Jesús. Lo primero es enseñar. Es la primera tarea que Jesús desarrolla. Se pone a enseñar. ¿Y qué enseña? A enseñar la palabra de Dios, a enseñar lo que el Padre le ha enviado, lo que el Padre quiere de él, la enseñanza. Se va a la sinagoga y allí él hace el milagro. Eso es muy importante porque es una forma de enseñar diferente, es una forma única. Dice que estaban todos asombrados, atónitos por la forma en que enseñaba. ¿Y cuál era esa forma? Sino una fórmula de una enseñanza con autoridad. Había que preguntarse, ¿qué le da la autoridad a Jesús? Sobre sí. Todo Jesús tiene autoridad porque realmente es coherente en su vida. Y él realmente aquello que dice lo hace. Entonces eso le da la autoridad. No anda con doblez, no anda realmente diciendo una cosa que no hace, o lo contrario, diciendo todo cuanto hace. Sino que eso le da la autoridad, porque es un testimonio de vida.
Y también ese nazareno va y le habla con autoridad, porque él tiene, se le ha dado el Padre del Cielo. Y toda esta autoridad también es importante en la sociedad, la autoridad, ¿verdad, Monseñor? La autoridad, sí, del Padre. Realmente la autoridad que Jesús tiene al enseñar viene en este doble sentido. Primero, porque Él es Dios. Él es Dios, viene del Padre, es el enviado de Dios. Y segundo, porque su vida, como tú has dicho, es coherente, esa enseñanza es coherente con la vida es coherente con la enseñanza. Quiere decir que Él lo que enseña lo vive. Podemos recordar, contraponer la enseñanza de los fariseos y los escribas, que no tenían autoridad porque ellos no hacían lo que enseñaban, porque ellos no vivían lo que enseñaban. ¿Qué autoridad tiene un maestro de la ley que no viva la ley? ¿Qué autoridad tiene? Ahí está la diferencia de la enseñanza de Jesús confrontada con la enseñanza de los escribas y fariseos. Y por eso la gente se admira y quedan asombrados, porque Él enseña con autoridad. Esa autoridad que viene de Dios, esa autoridad que viene también de la coherencia de vida. ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos le mandan y lo obedecen. Señor, Jesús tiene autoridad también sobre las cosas sobrenaturales. Por eso recuerden ustedes cuando estaba en el mar de Galilea, o en el lago de Galilea, el lago Genezaret, y hay una gran tempestad y Él ahí calma las aguas. También en este tiempo tenemos que calmar las aguas. Hay muchos corazones turbulentos, hay muchos corazones inquietos, hay muchos miedos incluso en la sociedad. Tranquilo, calma. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí. Dice en un cierto momento, Señor, nos hundimos. No nos vamos a hundir porque el Señor está aquí con nosotros. Cualquiera piensa que en este tiempo, oye, que nos morimos, tranquilo, que el Señor está con nosotros y Él nos dará la fuerza. Me sorprende también un espíritu inmundo, Monseñor, que está en la sinagoga. Entonces, dice que lo retorció, que gritó fuertemente. Los espíritus inmundos siempre han estado, e incluso se meten en cualquier sitio, pero qué bueno cuando lo expulsamos. Y dice como el maestro, cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Entonces nosotros también tenemos muchas veces esos pensamientos que a veces nos vienen a la mente, muchas veces pensamientos negativos. Hay que, uno mismo tiene que decirte, no, sal de ahí. O cualquier acción o cualquier obra mala, realmente expulsar todo espíritu maligno, todo mal deseo y toda cosa que no construya, hay que alejarla. Bien, volviendo al tema de la autoridad, para vincularlo a algo cercano a nosotros, la autoridad de Jesús, comparándola con la autoridad de los escribas y fariseos al enseñar. Por ejemplo, en la familia, los padres tienen la tarea de enseñar a los hijos los valores, por ejemplo, vamos a comenzar con el valor de la fe. Los padres enseñan la fe, pero la primera enseñanza, por ejemplo, de la fe es viviendo la fe.
Y que, la, que los niños, que los hijos, las hijas vean cómo esos padres viven la fe. Si un día ellos le dicen, están orientándole que vayan a misa, que es importante ir a misa y que es un deber para el cristiano ir a misa, participar de la misa, es una enseñanza. Pero esa enseñanza tiene que estar garantizada por la participación de ellos en la misa y por ese interés que ponen padre y madre de ir a misa. Porque si ellos piden, le enseñan que vayan a misa, que le enseñan los valores cristianos, el valor de la fe, pero ellos no dan un testimonio, no dan muestra de vivir la fe, de ir a la misa, entonces ya esa enseñanza es vacía, es una enseñanza que no llega a ninguna parte. Los niños, los hijos no van a creer por eso, porque no hay autoridad moral, diríamos. No hay autoridad moral. ¿Qué dirían ellos? Pero nos piden a nosotros que vamos a misa o que recemos, pero ellos no van a misa ni rezan. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de la autoridad y de la autoridad que tiene Jesús comparándola a la autoridad de los fariseos. Diríamos que papá y mamá, si enseñan de palabra nada más, se parecen a los escribas y fariseos. Claro que sí, Monseñor. Y sobre todo cuando escuchamos, Monseñor, se ha perdido la autoridad. Por eso la sociedad o la juventud está como está. Parece como que la autoridad tiene una importancia grande en la familia. Sí, claro. Entonces, en toda parte, en la sociedad, en toda parte, la autoridad. Pero es una autoridad que tiene que venir de ahí, de la coherencia de vida. De la coherencia y el testimonio. Qué bien. Qué bueno reflexionar la palabra de Dios, el Evangelio, y qué bueno también cuando lo podemos practicar en nuestra vida, hacerlo, concretizarlo en nuestra vida, hacerlo carne. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con usted en su programa, Pastores con Gloria. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por su sintonía en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Aquí con ustedes, Padre Kennedy, Monseñor José, Monseñor Francisco Osorio Acosta. Monseñor. Bien, pero también tenemos un visitante, una grata visita, que vamos a presentar al doctor Ramón Tallá, que es el fundador de una fundación, ¿se puede decir así? Fundador de una fundación. Se puede. Una fundación en Estados Unidos, en Nueva York, pero que tiene una fundación aquí, una hija, una sucursal, la Fundación Dr. Tallá. Queremos primero conocer a él, conocerlo al doctor, y después que nos hable de la fundación. Doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Antes de empezar, cuando usted dijo que pastores de ovejas, me pensé, antes que usted hablara, estaba pensando que yo estaba en un campo con un rebaño viendo pastorear. Mire las cosas de la vida, no veo el programa. O sea, me encontraba de esa manera. Bueno, pues soy dominicano, obviamente, soy de Santiago, hijo de padre. Mi padre era de descendencia libanesa y mi madre dominicana de Laguna Salada. O sea que yo nací en Santiago y obviamente me fui para allá graduado como médico a los Estados Unidos. Y he trabajado allá desde hace 1991 que me fui. Uh-huh. Y obviamente con las cosas y los cambios que han pasado logramos hacer esta fundación. Sí. La Fundación Dr. Ramón Tallá, de hace 4 años, que se hizo para crear becas para jóvenes cristianos, sobre todo católicos, que fueran excelentes en sus estudios,
del bachillerato para que quisieran hacer una carrera relacionada con la salud, sea enfermería, odontología, medicina, nosotros ayudarlos de una manera u otra con el soporte para que puedan lograr y tratar de buscar nuevos líderes que sean católicos y que tengan los valores del Señor. En esa, y de esa manera lo hicimos allá y de hace 2 años lo hicimos acá. Le pedimos a nuestro humilde pastor, dirigente de la iglesia aquí, un señor Osorio, que si quería ser el presidente, y estamos trabajando y lo hemos apoyado y creo que ya hemos dado varias becas y hay jóvenes que están ahí estudiando y haciendo sus estudios en diferentes carreras en ese sentido. Hay jóvenes estudiando en la Madre Maestra y otros en la Católica Santo Domingo, creo que son 7, que con media beca, ¿verdad? Gracias a Dios. Eso es un trabajo que se está haciendo y queremos crecer, queremos que se aumente, pero hay que aumentar los fondos también para patrocinar esos jóvenes. Y vamos a decirlo así, Dios nos ha premiado mucho, sí, en los Estados Unidos, y le daremos orden a Mario para que busque la manera ahora de que se dupliquen los fondos. Gastamos unos cuantos, un buen dinero de los fondos nuestros por la pandemia, porque no nos paramos de trabajar cuando eso, pero Mario Paredes, que es la persona que más está a cargo, el ejecutivo, le daremos trabajo para que se ponga en contacto para que ayudemos en eso. Sí. La verdad es que hay que felicitarle a ustedes como fundación, Ramón Tellá, por ese trabajo que han venido haciendo, y ya no solamente en Estados Unidos, qué bueno que vienen aquí al país, que vienen a apoyar, que vienen a impulsar el mundo de la medicina que tanta falta hace en nuestro país. Sí, doctor, háblenos un poco, vamos a comenzar por ahí, con esto de lo que está haciendo la fundación allá con el servicio primario de salud, que hay un buen trabajo allá, ¿verdad? Sí, es muy difícil separar la fundación de lo que son las asociaciones de médicos independientes, SOMOS, que ha sido la obra maestra final de trabajo, que ha dado muchos frutos, pero sí, organizar los médicos en las comunidades nuestras, donde la gente pobre, recipientes de Medicaid, que es el seguro que se le da a la gente que no califica, que califica por ser pobre, sus ingresos no son muy buenos, en el sentido de que apenas le dan para vivir, y nosotros tenemos cerca de 1 millón de pacientes, y a 2.500 médicos, uh-huh, afiliados dentro de toda la ciudad, nuestros barrios pobres allá. Y ha dado buen resultado porque esta organización ha permitido mejorar los recursos para los médicos, a los pacientes tener un servicio de mayor calidad, de una manera holística, ver al paciente en todo, qué le hace falta en la comida, qué le hace falta en la casa, transportación, vivienda, no solamente una transacción cuando el paciente está de frente de ti, no, como una venta de algo, no. Es realmente una manera diferente de ver el ser humano y de ayudarlo en todos los sentidos que se pueda. Por eso fuimos tan ágiles cuando vino la pandemia. Y sin dudarlo, pusimos 25 millones, hemos gastado los médicos de nuestro dinero, en dólares, para trabajar y hacer todos los centros diagnósticos, cerca de 900.000 pruebas diagnósticas, más de 1.8 millones de comidas. Y ahora estamos liderando, gracias a la ayuda del gobernador Andrés Cuomo y el alcalde de Nueva York, Di Blasio, estamos haciendo la vacunación en sitio de manera masiva en la cantidad de vacunas que hay, sí, porque creo que ahora va a haber más, pero es algo loable lo que hemos estado haciendo. Oye, qué bien cuando se tiene como público así, un público enfocado también en los más necesitados, la clase más vulnerable, y que están haciendo esa obra. Y esa asociación de SOMOS, ¿qué cantidad de médicos incluye? 2.500 médicos primarios, más empleados, que es un abaraje de 12. Estamos hablando de 30.000 familias en el estado de Nueva York, en Ciudad de Nueva York, 4 barrios más importantes que dependen de nosotros. Que quiero dar una primicia, un señor que no lo sabe, acabamos de donarle 20.000 pruebas diagnósticas para inmunoglobulina, IgG, IgM, a la gente del dique, para que allí la doctora con
se encargue de administrarla para que nuestra gente sepa allí si ya tuvieron la enfermedad o no. Sí. Para que esté muy importante para cuando venga la vacuna, aquellos que no le ha dado deben tener prioridad para recibirla. Sí, ese es en el proyecto que está en el río Ozama. Sí, señor, venimos de allá. Bien, qué bueno. Doctor, la vacuna en Estados Unidos ya la están suministrando y ustedes están comprometidos, están aportando mucho para la vacunación, tanto que el gobierno se ha fijado en ustedes y le ha confiado vacunar. Sí. ¿Cómo se ha organizado allá? Y la pregunta siguiente es si eso será posible organizarlo aquí. Bueno, yo espero en Dios que se pueda organizar. Lo que hicimos allá fue sencillo. Primero los médicos, nosotros nos compramos los freezers gigantes que pueden coger 400.000 dosis cada uno de cualquiera de las dos vacunas. Compramos 6 medianos y muchos de los pequeños de transportación. Y nos preparamos para ser distribuidores. Entonces, durante la red nuestra, podemos mandar la vacuna en frasco dependiendo de los pacientes que se tenga ese día para evitar que se dañe. Cada vacuna es una vida que se puede salvar. Y entonces con el gobernador y el mayor tenemos, en uno tenemos el hipódromo de acueducto, donde se hacen unas miles de vacunas al día. Tenemos 3 escuelas, próximamente una premisa, se va a abrir el Yankee Stadium. Y ahí está, somos para tener una participación, espero, masiva. Tengo entendido que ya el presidente, con quien tuvimos una reunión virtual, el presidente Biden y el secretario de salud nuevo, que es un hispano de California, junto con mi staff y la persona que está trabajando con nosotros, un consultante nuestro, hablamos con él, le dijimos lo importante que era lo que estamos haciendo y viene mucha sorpresa. Sobre todo sorpresa importante para la gente nuestra, para la gente. Yo dije que en los países siempre llega de último la ayuda a los más necesitados. Muchas veces por cuestiones de seguridad, los políticos se la ponen primero. Realmente eso es como abandonar el barco al capitán primero, de esa manera lo pienso yo. Nosotros tuvimos que esperar. Yo creo que las vacunas en este país cuando lleguen se debe tener prioridad ya a la clase necesitada, donde está la gente pobre que tiene enfermedades concomitantes, personas mayores. Así lo ha dicho también la Organización Mundial de la Salud, que se está produciendo muchas vacunas, pero realmente los países ricos son las que la obtienen. Entonces, ¿cómo esa vacuna llega a los más necesitados, que muchas veces lo necesitan más? Bueno, yo le voy a lanzar un reto a un señor que está aquí. Yo me comprometo a mandarle unos cuantos freezers de diferentes tamaños para si se haga un buen estudio, se chequee en todas las parroquias, como usamos ya las iglesias, y quizás pueda hacerse un trabajo con las parroquias aquí, y si el gobierno lo apoya, nosotros le mandaremos y le enseñaremos la manera en que lo estamos haciendo en Nueva York, para que se ponga las vacunas en todos nuestros barrios, nuestra gente. Para nosotros colaborar con la administración de la vacuna. Correctamente. De acuerdo, y aceptamos el reto. La iglesia se dispone para que en nuestras parroquias hagamos ese servicio. Tenemos que organizarlo, eso sí. Sí. Pero tenemos una estructura, tenemos organizado la pastoral de la salud, hay médicos católicos, tendríamos que formar un grupo de médicos y enfermeras que estén dispuestos a ser servidores. Y eso fue exactamente lo que vio el gobernador y el mayor de Nueva York. ¿Qué mejor sitio que el sitio donde la gente va a rezar, la gente de fe, junto con los médicos de la propia comunidad, que servir es lo que administre en esa vacuna, que la gente le tenga confianza, dando el ejemplo en esos sitios? Sí, claro, claro. Y la iglesia tiene un buen canal a través de la pastoral de salud, como dice, ha dicho Monseñor Osorio, y además que esas vacunas realmente llegan, porque eso es lo importante, y llegan de la forma más fiable. Qué interesante conocer esta fundación, la Fundación Tallar, y ver la obra titánica que está haciendo. Vamos a una breve pausa y de nuevo volvemos a conocer todo este mundo de la medicina, también aquí como en Estados Unidos.